Hola, Hay un micrófono apagado. Buenos nuevamente? días, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. su presencia el día de hoy en la segunda sesión del foro Pensar la justicia cultural en tiempos de crisis. En esta sesión tenemos la participación de Osvaldo Zavala y Federico Mastro Giovanni para hablar del construir voces e imágenes desde el exterminio con la conducción de Iván Ruiz. Este foro se realizó en colaboración con la Cátedra Mandela y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que este, que este año cumple su 85 aniversario. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Iván Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, por principio, muy buenos días. Quiero agradecer a la titular de la Cátedra Internacional de Gestión Cultural Inés Amor, a la maestra Graciela de la Torre por la invitación. Para crear esta sinergia entre el Instituto de Investigaciones Estéticas, que efectivamente, como lo acaban de comentar, estamos en medio de un aniversario prolongado que nos va a llevar varios meses de, de festejos y actividades, y en colaboración con la Cátedra Nelson Mandela. Me parece que es un espacio, una sinergia muy positiva para pensar no solamente los derechos culturales, sino la situación particular que estamos viviendo de confinamiento desde el ámbito de las humanidades y de las artes. Bueno, y le agradezco también a los dos invitados del día de hoy que hayan aceptado participar en este foro. Los voy a presentar muy rápidamente porque ya que conocen algunos partes de su trayectoria y está la semblanza en el programa. Osvaldo Zaval es periodista, documentalista, perdón, no, <laughs> Federico Mastro Giovanni, inicio contigo. Es periodista, documentalista, escritor y académico, vive y trabaja en México desde el año 2009 y es autor de un libro que se volvió un referente a partir del... Pues del estudio y de la reflexión sobre la desaparición forzada en México, que se llama Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror. Eh, Osvaldo Zavala, por su parte, es periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en The College of Staten Island y en The Graduate Center of the City University of New York en CUNY. Y entre diversas publicaciones y diversos libros que tiene ya desde hace varios años, hay uno que también se ha vuelto, por lo menos para esa temática, para el, el foro del día de hoy una referencia clave que es los cárteles no existen narcotráfico y cultura en México que ya tiene algunas revisiones. Bueno, diferentes agentes y comunidades han sido silenciadas con una variedad de prácticas de censura y violencia, desaparición forzada, genocidio, ocultación de datos, entre otros. Varias expresiones artísticas han contribuido a generar relatos que nos permiten restituir tales identidades y subjetividades general, generalmente borradas o nulificadas. En este espacio se busca discutir cómo las artes contribuyen con los derechos culturales a reflexionar en condiciones de igualdad y dignidad humana. Bueno, bajo este pequeño statement del, del foro del día de hoy, y antes de darle la palabra a Federico, por principio y posteriormente a Osvaldo, me gustaría comentarles algunas cosas en las que me he quedado pensando, digo, tanto en el diseño del, del foro de la actividad del día de hoy, la de mañana, que es sobre arte y discapacidad. Eh, como de los hechos más recientes. Ustedes vieron que las noticias desde el semestre pasado, el semestre escolar pasado, y ahora en este nuevo semestre que inició hace unos días, hay una noticia que ha circulado de diferentes maestros que trabajan en comunidades indígenas, donde, eh, digamos, todos los recursos tecnológicos con los que contamos una parte de la población, pues no, digamos, no los tienen los estudiantes ni de primaria ni de secundaria, comenzando desde un teléfono inteligente, es decir, no tienen acceso a WhatsApp, no tienen acceso a computadora, no tienen acceso, por supuesto, a Internet. Y lo que ha llamado mucho la atención es que los maestros han creado, algunos maestros, la estrategia de ir de casa en casa entregando paquetes didácticos que ellos posteriormente recogen y bueno, es una forma de contacto y de interacción docente. Y eso ha generado pues bastante empatía, yo diría, social con un sector de la población que ve que incluso ante estas situaciones de, pues de precariedad tecnológica o de falta de acceso, aún así hay maestros que tienen un compromiso docente muy fuerte con estos estudiantes. Pero me gustaría que esa situación que finalmente es de precariedad la pensáramos en paralelo también con otra situación que es una realidad y que está convocada, <coughs> convocada en este foro. Eh, ustedes saben que los Mochis Sinaloa, bueno, si no lo saben, lo van a saber ahora, Osvaldo lo sabe porque es de Sinaloa. Eh, no eres de Sinaloa, ah. ¿ok? De Juárez, de Ciudad de Juárez. Yo de si... bueno, ah, ok, por <laughs> allá. Pero bueno, en los Mochis hay un grupo de mujeres que organizó una asociación civil eh, que recibe fondos eh, particulares, no fondos gubernamentales, para emprender las acciones de rastreo e eh, identificación de lo que ellas llaman sus tesoros, que son sus hijos desaparecidos o esposos desaparecidos. Y bueno, llama la atención que frente a una situación que conocemos muy bien, que tiene que ver con los feminicidios en Ciudad Juárez y en Ecatepec, aquí en los mochis sean hombres los que desaparecen. Y bueno, estas rastreadoras, que se llaman por esa misma actividad de que ellas emprenden sus búsquedas en diferentes espacios donde testigos les informan que podría haber osamentas o no. Eh, es un trabajo que tiene, digamos, una singularidad de pensar en esta diferencia, no solamente de género, sino también los rasgos de las personas que desaparecen. Son, por principio, eh, gente muy joven, es decir, adolescentes que apenas están previo a cumplir la mayoría de edad o que ya cumplieron la mayoría de edad, o en su caso, eh, señores o, o padres de familia muy jóvenes. Generalmente todos son de condiciones bastante de bajos recursos, ¿no? Y la otra singularidad es que no están eh, particularmente en la ciudad de los mochis, sino que están lejanos a esa ciudad. Y con eso quiero decir que su acceso también, no solamente a, a aspectos culturales, de arte o tecnológicos, están nulificados, se dedican mucho a la actividad agrícola, pero hay una realidad que les es inmediata y tiene que ver con las células de grupos criminales y cómo esas células los interceptan de diferentes maneras, no hay una manera homogénea. Algunos efectivamente son eh, secuestrados, otros desaparecen, otros eh, trabajan voluntariamente, pero lo que quiero recalcar es que su realidad inmediata no es efectivamente la de un estudiante de la Ciudad de México, de un estudiante capitalino, sino que ellos están restringidos de lo que uno llamaría todos sus derechos culturales. Entre ellos, bueno, el acceso mismo a la cultura, el acceso al arte, a la, a la propia tecnología, y su realidad inmediata sigue siendo este rasgo de, de violencia. Bueno, y creo que con esto concluyo y, y le doy la palabra a, a Federico y Osvaldo, es para pensar que la violencia, siendo un hecho social muy complejo que tiene diferentes aristas, para algunos autores es algo que está enraizado desde la colonia. Para otros es parte de la arquitectura de nuestra vida cotidiana. Bueno, algo que ha hecho la violencia es que ha despojado a cierta parte del sector civil de todo lo que llamaríamos derechos culturales, el acceso a la cultura, el acceso a las actividades, digamos, tecnológicas de diferentes gamas. Entonces, me gustaría pensar con, con mis colegas, justamente, cómo en, no solamente yo diría que hay cuerpos, como diría Butler, cuerpos que no importan, sino que hay cuerpos que sí importan pero que se vuelven mano de obra desechable y que sirven a diferentes fines no entonces eh, bueno pues sin más le doy la palabra a Federico tiene una intervención de 20 minutos y Federico acá te voy a estar contabilizando muchas gracias Iván eh, muy buenos días es un gran gusto estar aquí eh, con ustedes, eh, dos personas que admiro, respeto mucho y de las cuales conozco el trabajo que ha servido mucho a, a, mi, propia, a, mi, a mi propio avanzar en, en los temas. Eh, yo quisiera empezar eh, conectándome con lo que estaba diciendo Iván, más bien darle una, una vuelta de tuerca a tu razonamiento. Eh, Recordando la importancia de las intervenciones artísticas eh, que se han dado en estos, en estos años relativamente a la, a la relación entre la ciudadanía y eh, los fenómenos de violencia, más específicamente hablando de, de desaparición forzada de personas. Eh, me parece fundamental... Eh, el papel que ha tenido y está teniendo el arte, quisiera dar solamente algunos ejemplos que me ha tocado mm, ni siquiera documentar, conocer un poco más de cerca en estos años, eh, justo durante el trabajo eh, que, que he realizado de investigación sobre el tema de la desaparición forzada, que yo empecé alrededor del 2000, finales del 2010, eh, y son eh, algunas intervenciones que luego... Mm, han tomado forma, eh, se han ido modificando, pero sobre todo eh, han marcado eh, una, una pauta para mm, reflexionar sobre, sobre la, la desaparición forzada, sobre este tipo de violencia, desde la ciudadanía. O sea, son herramientas que el arte le ofrece a la ciudadanía para eh, evolver el discurso y para promover... Eh, digamos reflexiones que de otra forma no, no sería tan fácil eh, realizar entonces yo recuerdo que um, durante justo durante mi investigación periodística no recuerdo si era 2011 eh, estaba trabajando eh, en el caso de una desaparición que todavía no se ha resuelto en la ciudad de monterrey del vaquero galáctico y en el paseo de la reforma, eh, documenté esta instalación que fue, eh, eh, digamos, muy breve porque luego la quitaron, como muchas veces pasa en el espacio público, de un artista que se llama Laura Valencia, de la cual no conocía eh, el trabajo, que estaba interviniendo las estatuas del Paseo de la Reforma. Entonces, junto con eh, el papá eh, de, la, de este joven desaparecido, el vaquero, conocido como el, el vaquero galáctico, eh, estaba mm, interviniendo las estatuas a través de eh, unas madejas de hilo negro grueso que daban vuelta a, a, a las estatuas. Entonces, ella lo que estaba haciendo, lo que había hecho, era medir eh, a través de los datos de eh, personas desaparecidas que se conocían, entonces la edad, el nombre, eh, posiblemente la altura y el peso y había medido eh, ese hilo negro para formar una madeja que pudiera digamos representar al cuerpo de la persona desaparecida dependiendo de los datos que se conocían entonces daba vueltas a las estatuas hasta hacerlas desaparecer completamente eh, y esa madeja representaba el eh, digamos el cuerpo de cada desaparecido del cual se conocía el nombre y al final se le ponía una etiqueta con el nombre, la fecha de desaparición y los datos que se conocían, el peso y la altura. Esta intervención era una intervención eh, con un gran efecto visual, eh, bastante inquietante, porque varias, muchas estatuas habían sido desaparecidas en negro mmm, para justamente poner en, en un espacio público tan importante como el Paseo de la Reforma. El, un tema que todavía nos estaba hablando, estamos hablando de 2011, máximo 2012, eh, antes de que el caso de, de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iotsinapa, eh, digamos, destapara un debate público fundamental sobre la desaparición forzada en, en tiempos recientes. Entonces, eh, me, me, me pareció una intervención extremadamente potente. Eh, hecha en conjunto con familiares de eh, algunos familiares de, de desaparecidos eh, y dándole una, una justamente una visibilidad y una presencia pública que luego después en el mismo espacio eh, fue acompañada por la, la instalación permanente es así del antimonumento eh, a los 43 que, que desde eh, hace varios años se quedó ahí como parte de la digamos de la del panorama eh, del paseo de la reforma eh, y que es una instalación fundamental no quiero hablar de, la, de esa instalación del antimonumento sino más bien de otra iniciativa artística eh, realizada por un compañero o amigo eh, escultor, artista eh, de Guadalajara, que eh, hace algunos años, que se llama Alfredo López Casanova, que hace algunos años fue uno de los promotores de eh, esta iniciativa que es, se llama Huellas de la Memoria. Huellas de la Memoria también me parece muy interesante como, como iniciativa porque eh, se trata de una, digamos, recolección, recopilación de zapatos de personas desaparecidas que los familiares le dan al artista y el artista hace grabados en las suelas del, de los zapatos donde se narra digamos la una parte de la historia de la, de la persona desaparecida y de su desaparición con algunos datos esa, esa iniciativa ya ha recopilado cientos de huellas y ha girado el mundo entonces otra, eh, digamos, iniciativa eh, artística desde la ciudadanía en colaboración con, la familia, con las familias eh, constituye una, una eh, intención de desarrollar un pensamiento posiblemente un pensamiento crítico sobre la, eh, el fenómeno de la desaparición desde un contexto que no es necesariamente el contexto periodístico no es el contexto de las ciencias sociales eh, del análisis político etcétera sino más bien es una colaboración entre arte y ciudadanía en pro de la eh, digamos del crecimiento también de la ciudadanía misma sobre ciertos temas y eh, con estos dos ejemplos, eh, quisiera eh, abordar un poco eh, el tema justo de la, de la necesidad de, una, de un análisis más a profundidad que se desmarque un poco de ciertos discursos hegemónicos. Sé que mi colega Osvaldo va a abundar sobre este tema. Eh, a mí nada más me interesa, eh, bueno, creo que me corresponde, eh, platicar un poco de la necesidad desde, por ejemplo, ahora sí mi área profesional, el periodismo, eh, de no caer en, la, en, las, eh, en, en, en los eh, hoyos, en las trampas que nos, se nos dan todo el tiempo en la cobertura de, de estos temas. Esto me parece fundamental y lo quiero hacer eh, siempre a través de la eh, experiencia personal, de, la, de mi trayectoria personal. El tema de la desaparición forzada eh, me ha parecido eh, una gran escuela para mí de periodismo porque me ha confrontado con, uh, con algo muy importante, una eh, discrepancia entre la narración y la explicación en los medios y en las fuentes oficiales de la violencia y de las desapariciones y las investigaciones periodísticas de campo. Lo que sucedía era que eh, justo a partir de mm, 2010 eh, yo empezaba una investigación sin saber nada del, ni siquiera del concepto jurídico de desaparición forzada de personas. Eh, y me confrontaba con la dificultad de entender las razones de, de este fenómeno que había tomado una importancia central en México en términos numéricos con las explicaciones que se nos daban desde los medios de comunicación y desde la, las instituciones públicas. Entonces el periodista eh, me di cuenta eh, eh, tenía que enfrentarse con una eh, disyuntiva muy seria. Le voy a creer a los demás medios y a lo que me dicen los funcionarios públicos para interpretar y entender este fenómeno o le voy a creer a mi propia investigación y voy a creer en la bondad de la investigación que estoy realizando, que me está diciendo algo distinto. Y lo distinto que me estaba diciendo era, por ejemplo, una participación sistemática de eh, elementos de instituciones públicas en la desaparición de personas. Y me decía que había una relación que yo ni entendía eh, a fondo y que en estos momentos, eh, en estas últimas semanas, se está revelando eh, efectivamente de gran actualidad, eh, entre el control del territorio y la participación de eh, empresas privadas con eh, la necesidad de eh, desaparecer eh, gente en diferentes zonas del país. La narrativa que existía y que estaba eh, muy presente y sólida era la narrativa del narco que le atribuía a actores eh, externos a, la, a las instituciones toda la responsabilidad y que justificaba con el tráfico de drogas cualquier tipo de violencia, aunque fuera contradictorio eh, con lo que uno estaba eh, investigando. Eh, esto es un tema que yo creo... Mmm, eh, abarca diferentes disciplinas, se aplica al periodismo, pero se aplica a las ciencias sociales se, y se aplica al mismo arte, porque eh, estamos viviendo en contextos en los cuales discursos hegemónicos nos compenetran y nos atraviesan constantemente y el esfuerzo que necesitamos hacer eh, es a veces muy, eh, muy grande porque parece que todo está en tu contra y que te estás inventando teorías del complot, cuando simplemente estás tratando de analizar datos eh, de realidad que chocan con eh, ciertos, ciertos discursos ya construidos. Entonces, lo que sería eh, mi recomendación es tratar de eh, salirnos por lo menos... Teórico, teóricamente, darnos la posibilidad de tener acceso a otro tipo de interpretación para poderla eh, comprobar o no a través, por ejemplo, de la investigación. Y en este sentido, vuelvo, antes de darte otra vez la palabra, eh, vuelvo a lo que, le, que decía al inicio, también dejarnos colonizar ahora sí por otras formas de... Eh, eh, a, digamos, de interpretación, de lectura de la realidad que pueden venir de otros campos. Eh, yo creo que eh, la, justamente la, eh, la contaminación, más que colonizar, tal vez contaminar, la contaminación de lecturas que derivan, por ejemplo, de sensibilidades como las sensibilidades artísticas son fundamentales para poder... Eh, proponer lecturas distintas y a veces más eh, atinadas de la, de la violencia que, que, que nos toca documentar. Eh, no sé si me quedo en los tiempos que, que me tocan, no quiero abusar también de, de, del tiempo y eventualmente decir algo más después. Estás perfecto, Federico. <coughs> Quizá, a ver, antes de dar la palabra a, a Osvaldo, porque... Me hiciste una provocación. <laughs> yo no quería hablar directamente de, la, de las prácticas artísticas. Entiendo perfectamente la vuelca de tuerca. De hecho, yo fui a los mochis a conocer a estas mujeres porque estaba acompañando a una fotógrafa argentino-española, que es Sara Gómez, que hizo un proyecto muy interesante que acaba de aparecer el, el, el fotolibro, que es un recetario de comida. Y es un recetario donde las mujeres les, les solicitó que hicieran los platos favoritos de sus desaparecidos entonces el recetario aparece con la receta y la fotografía y bueno me tocó no solamente ir a un rastreo sino conocer los testimonios también directos de ella y acompañado de esta práctica artística que en este caso se desdobló en un libro y yo me pregunto digo viendo esto y viendo el trabajo de muchos otros artistas porque tú dijiste yo no conozco a Laura Valencia pero utilizaste una calificación que me llama mucho la atención y me gustaría que platicáramos sobre eso quizá más adelante, que es extremadamente potente. O sea, yo me he preguntado hasta dónde estas prácticas que acompañan temas tan delicados como la desaparición forzada, como la violencia en general, son extremadamente potente o extremadamente literales o extremadamente chantajistas, digo, como en ese, en ese trío. Porque bueno, lo que vimos con Ayotzinapa también fue una eclosión de formas eh, prácticas, no digamos no solamente artísticas, sino civiles, eh, digamos que apelaban a la sensibilidad también, a la, a, a la sensibilidad y a la ciudadanía efectivamente. Pero muchas de ellas eran o reiterativas completamente y en ese sentido su potencia no se podía medir, como tú lo dijiste en algún momento, para colaborar hacia un pensamiento crítico. ¿no? sobre realmente las artes, cómo pueden contribuir directamente a pensar otras formas de la violencia. Entonces, bueno, lo quería dejar ahí porque me pareció una provocación, pero me parece que es muy interesante el tema. Pero bueno, si quieres, al final le damos la palabra ahorita a Osvaldo y seguimos platicando sobre eso. Osvaldo. Bueno, pues nada, un placer estar aquí con ustedes. Eh, esta, esta intervención que, que ha hecho Federico, desde luego, abre muchas, muchas líneas de reflexión y también, por supuesto, Iván, lo que proponías de, de, eh, al inicio de, de pensarlos, cómo se le ha negado a la, a la población ciertos derechos a la cultura, también a mí me lleva a, a, a otras zonas de reflexión. Entonces quisiera pensar, a partir de estas dos eh, intervenciones que han hecho, y empezaría con, eh, con esto que señalabas, eh, Iván, de, de la negación de la cultura, pero yo, yo creo que antes de, de hablar de, de, de cómo se, en efecto se han, se, ha, se han denegado estos derechos de, 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 a, a la cultura de un modo amplio a, a la ciudadanía, a la, a, la, a la mayoría de la ciudadanía, habría que primero categorizar cómo funciona la cultura en general. ¿no? Yo creo que habría que pensar también eh, digamos los usos y las funciones y la, las limitaciones de esto que llamamos cultura de un modo muy general. Eh, yo pensaría primero que la cultura como, como una dimensión de, de lo social eh, con frecuencia es una práctica eh, vinculada a instituciones, a relaciones de poder y a, y a formas de imaginación que ya están eh, de inicio dominadas por, por perspectivas hegemónicas. Y esto lo que genera pues es una cultura no propiamente universal, ni una cultura neutra ni una expresión necesariamente de, de, de lo real, sino una cultura principalmente de la despolitización, me parece. Y yo pensaría despolitización porque eh, con frecuencia esto que llamamos cultura, que, que ahora mismo pensamos como, como el derecho eh, obvio para la ciudadanía, generalmente termina reproduciendo divisiones de clase que señala, que señalábamos al principio, ¿no? Es decir, la si eh, Al negar la cultura, eh, eh, perpetramos una cierta violencia de clase. El, el problema es que la cultura misma reproduce esas divisiones de clase. Y esto ocurre, me parece, porque eh, finalmente pues, la cultura es, es, es un privilegio ¿no? de unos cuantos por encima de la mayoría. La, lo que entenderíamos por cultura en el, en el modo práctico, ¿no? No, no, no estoy hablando de un modo teórico donde, donde la cultura, por supuesto, podría, podría pensarse un modo más amplio. Pero, digamos, la práctica... Eh, actualmente existente, como dirían los marxistas, de la cultura, es generalmente una práctica despolitizada, eh, mediada por intereses de clase, eh, y, y donde la cual pues, no es un accidente que sea solo desde la clase media alta, donde sea posible imaginar la realidad inmediata. Incluso cuando intentamos eh, reflexionarla me parece, no podemos evitar estos marcadores de clase. Pienso, por ejemplo, en, en, en una nueva serie que hemos comentado Federico y yo en, en el contexto de una, de una clase que, que ahora mismo estoy dando en la Ibero, eh, eh, la serie Pan y Circo, auspiciada por el, por el actor Diego Luna en la plataforma Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? que parecería que es un ejercicio democrático para justamente no negar derechos a la cultura, para abrir un espacio de, de discusión eh, horizontal, etcétera donde eh, dice Diego Luna se nos invita a escuchar de la manera más amable y más atenta y sin embargo creo que eh, es una ciertamente puede ser un espacio para la reflexión de la violencia del despojo la criminalización como propone la, eh, la, la serie pero no podemos eh, dejar de pensar pues que ocurre en el contexto de una escena exclusiva ¿no? donde, donde asisten el presidente de Colombia el secretario de el exsecretario de gobernación Miguel Osorio Chong que probablemente termine vinculado a algún acto criminal, no lo sabemos, y, y este, eh, después, por supuesto, estrellas de cine, activistas, eh, eh, gente de, de enorme visibilidad nacional. Entonces, todo esto me parece interesante porque pareciera que, que ese reclamo de derecho a la cultura es muy parecido al reclamo de la ciudadanía que hacen teóricos como Etienne Balibar, ¿no? Es decir, finalmente, la cultura es una expresión de ciudadanía y la gente que no puede asistir a esas cenas es la misma gente que está excluida de las prácticas de ciudadanía eh, de las que goza generalmente la clase media alta. ¿no? Y, estas, y estas cenas, eh, me parece, eh, que propone Pan y Circo, son, son muy parecidas en, en, en su construcción al orden normal de cómo, cómo habitamos la cultura en México. Me parece que es un, principalmente es una forma y no un contenido, es un orden, es una sensibilidad de clase, es una forma de hablar, ¿no? Eh, como, como te decía, es una forma de expresarse en la cena, más que de qué hablamos, cómo hablamos. Eh, hablar civilizadamente y, por supuesto, degustando platillos eh, hechos eh, de una manera sofisticada por el chef Enrique Olvera, que, dicho sea de paso, nos, nos explicó en un, en un artículo reciente cómo, cómo sus platillos no deben ser modificados porque él, él tiene la razón alta de la clase, de la, de la alta cultura culinaria, y, eh, y incluso se nos recordó cómo los meseros son amenazados por él mismo a, hacer, a perder su empleo si. Si se atreven a transmitir lo, la, las peticiones de los comensales, ¿no? De ponerle más sal o limón. Y eso es muy interesante, porque a un invitado a la cena, a un invitado a la cultura, es decir, aunque accediéramos el derecho a la cultura, la ciudadanía tendría que someterse a estas etiquetas de expresión. Y ese es el problema, ¿ves? La cultura no es nunca una cultura propiamente eh, relacionable con, con la ciudadanía, sino siempre es una cultura mediada, siempre es una cultura. Eh, eh, digamos, administrada en un orden de sensibilidad de clase, eh, que, y quienes administran esa sensibilidad de clase rara vez son los invitados, eh, son quienes detentan el espacio, son quienes eh, determinan cuáles deben de ser las expresiones correctas, los que te dicen cuándo dejar el celular, cuándo, cuándo traerlo eh, a la mesa, cuándo puedes interrumpir, cuándo no puedes interrumpir. Y entonces, no es el problema de la cultura en ese sentido. Es que no se trata de qué hablar, sino de cómo hablar de eso. Podemos hablar todo lo que quieras en una novela, en una serie de televisión, en una película sobre violencia de clase, violencia de género y violencia de Estado, pero si estamos incursionando en los límites de una, de una conversación eh, determinada por una sensibilidad de clase, donde los propios cuerpos deben de sentarse en una, de una manera y no de otra, donde debemos de hablar de un modo y no de otro pues estamos ante un, una expresión de clase más que una expresión de cultura. ¿no? Entonces, todo esto me lleva a pensar en la, en la despolitización, pues porque la, la cultura eh, en México, que, que, ha, que ha examinado la devastación del país reciente con, con esto que hemos llamado narcotráfico, que creo que Erico ya, ya puso sobre la mesa bastantes puntos sobre esto, despolitiza finalmente este espacio, porque eh, cuando piensa lo, el fenómeno... Eh, lo hace prácticamente desde una forma y no de un contenido. Entonces, de, en ese punto se desideologiza se, se la discusión. No hay una, digamos una, un análisis eh, en, real, en realidad de los contenidos, sino que lo que más, más que hablar de, de qué está pasando importa, cómo hablamos de ello. ¿No? Eh, y me parece que no es muy distinto a lo que ocurre en una, en una discusión en Twitter, donde se trata de, pues, de escandalizarse, de decir cosas, de decir que todos son corruptos, de, de, decir, de condenar, de señalar y, de, y de, de hacer un circuito acusatorio generalmente autocomplacente, eh, en el que se nos olvida pues, que la precariedad de la vida, la violencia, pues, es el resultado de un proceso histórico, de una estructura de explotación y de saqueo. Eh, y que no puede estar obviada por la cultura como si la cultura fuera una, una exterioridad a esas estructuras de, de violencia y de saqueo mismas. Y, y pienso todo esto mientras eh, las verdaderas víctimas de, de, de la violencia en México, que generalmente coinciden con marcadores de clase racializados, ¿no? son los que no, normalmente no aparecen en estas discusiones, los que no tienen voz, los que no pueden decir nada, los que ni siquiera son invitados a las cenas. Eh, y, y lo peor es que la precariedad de vida la que, de la que hablamos en una cena como la de Pan y Circo o en un foro como este eh, no no solamente los borra sino que por frecuencia terminan mitificando las condiciones de su violencia atribuyéndolas al crimen organizado al narco a, a un fracaso moral si son minis como dice el, de, el vocabulario panista eh, y, y terminan pues haciendo una violencia sistémica doble no porque por un lado, pues criminalizamos su existencia y luego muertos, criminalizamos su cadáver, ¿no? Si, si no es que son totalmente borrados de la discusión. Entonces, eh, bueno, finalmente yo terminé diciendo que eh, la manera en la que, en la que nos expresamos en estas discusiones, pues debería ser secundaria al contenido, ¿no? Yo creo que tendríamos derecho eh, de hablar de precariedad de la vida, de, de despojo y de violencia de Estado sin tener que necesariamente respetar etiquetas, ¿no? Y, 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 te, y, y no, no sorprendiéndonos de... De, de la gravedad y, la, y de la urgencia de expresar la rabia, de la injusticia, de, de, de la, del, del agravio. Y, y creo que por eso lo que hemos visto, con, por, eh, me parece, con, la, con las marchas feministas en la Ciudad de México, pues tiene que entenderse en ese sentido. no Llega un momento en el que eh, es, es tanta la violencia que se hace a, a, al cuerpo de la mujer que, que termina explotando y... Y, y expresándose los modos en que, en, que, en, en que alerta a la sociedad de este problema. Entonces yo creo que tenemos pues mucho, mucho que hacer en torno a esta reflexión sobre cultura, eh, eh, y de nuevo no, no pensar la cultura de un modo general, sino la cultura actualmente existente, no como, la, no como el legado del derecho universal de la ciudadanía, sino como una expresión de poder más, que generalmente reproduce esas lógicas de, de exclusión, y que coinciden con los mismos marcadores de clase racializados de la violencia estatal, del despojo y del, y del saqueo transnacional que es constantemente la vida en México. Muy bien, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, después de esta primera ronda de preguntas, digo, más bien esta primera ronda de intervenciones, sí habría varias preguntas que yo tendría. Digamos, esta cultura de la despolitización no que has, que has marcado aquí lo interesante sería también y quizá uniendo un poco la intervención de federico si habría ciertas prácticas no necesariamente artísticas digamos prácticas que apelen a la sensibilidad si se puede re, repolitizar realmente o sea, si estamos en condición en un momento eh, vamos a decir, en un momento de vida donde se puede repolitizar. ¿Y qué significaría eso? Esa sería una primera pregunta que, que tendría, porque digo, me queda claro, yo también vi pan y circo, me pareció sí. pan y circo, así <laughs> totalmente, ¿no? Me pareció una tomada de pelo desde su entrada por Amazon, en, en fin, ¿no? Pero digo, si, si nos concentramos en esta idea de la cultura, ¿cómo sería eso? O sea, ¿sería posible, a ver si podemos avanzar un poco sobre esa idea? Bueno, yo también quería agregar mi granito en contra de Pan y Circo, porque fue muy divertida la conversación que tuvimos con Osvaldo en estos días. Eh, sobre tu pregunta, Iván, eh, yo estaba pensando desde la, la pregunta anterior que, que hacías. Y se me ocurría un tema que también hemos tenido la oportunidad de discutir en, en, algunas, en alguna ocasión, justo con Osvaldo, que es el tema del, de la apropiación y fagos, fagocitación, espero que se diga así, por parte del, del, de las propias dinámicas eh, del, del capitalismo avanzado en el que, en el que estamos, que eh, en algún punto fagocitan. Las, eh, la simbología y las luchas antisistémicas y hace, las, las hacen parte de sus propias dinámicas eh, capitalistas. Y esto eh, justo lo acabo de pensar relativamente a estas dos expresiones que se dieron distintas, artísticas, en el mismo lugar, en el mismo espacio que es el paseo de la reforma al que hacía referencia. Si, si pensamos a los antimonumentos, yo conozco muy bien eh, las personas físicamente que, que han impulsado y que han realizado el antimonumento, por ejemplo. De hecho, yo estaba presente eh, en la instalación. Entonces era una instalación ilegal. Era una instalación eh, donde hubo un blitz y yo acompañaba como periodista y otros compañeros abogados acompañaban para proteger físicamente la posibilidad de instalar eh, esa pieza, que era una pieza que rompía completamente, eh, digamos, una autorreferencialidad eh, del, del espacio del paso de la reforma. Entonces, en ese momento, y eso me lleva también a, a la segunda parte, en ese momento esa acción era disruptiva, porque se ocupaba un espacio muy especial que era que es el Paseo de la Reforma. Pero luego qué pasó? Al quedarse ahí lo que tenía que haber pasado para que pudiera eh, verdaderamente politizarse eh, esa intervención era según mi manera de ver que el sistema mismo hubiera rechazado esa obra de arte, que lo hubieran quitado. Eso para mí hubiera sido la victoria de de esa intervención. Pero qué pasó? Que fue englobada, fue fagocitada y ahora es parte con toda su milpa del panorama de la ciudad y del paseo de la reforma. Entonces, el capitalismo que está efectivamente eh, simbolizando el paseo de la reforma, de hecho, está enfrente de, del caballito, o sea, <laughs> eh, eh, se apropia de una, de una acción disruptiva y la hace propia y la vuelve a, a su manera hegemónica fue lo que no pasó con, eh, digamos, la, la intervención de la que hablaba al principio, del de, 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 de hilo negro, ¿no? Porque esa fue un, 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 casi un performance, fue una intervención que, que se acabó dentro de pocos días y de hecho fue rechazada por eh, la, la, la administración. Y fue una intervención que, para mí, para contestar tu primera pregunta, era potente también por el momento en el que se daba. Ese tipo de intervención hacía ver a la gente de manera inquietante, porque es muy inquietante visualmente, qué significa un cuerpo desaparecido, hacer desaparecer un cuerpo de metal, como las estatuas de reforma, en un momento en el que nadie estaba hablando de las desapariciones en esos términos. O sea, no sería lo mismo que un artista lo hiciera hoy cuando todo el mundo ya se ha apropiado desde diferentes lugares de un tema también como pose, como hacen los, los participantes de las cenas de Diego Luna de Pan y Circo. Ahora todos, como se dice en Italia, se llenan la boca de cualquier, de cualquier tema de la agenda y esa intervención posiblemente no hubiera sido potente como lo fue hace casi 10 años si se, si se hiciera hoy. Hoy sería necesario hacer otro tipo de intervención para tener la misma incidencia. Entonces, posiblemente la misma intervención puede ser eh, politizante o hegemónica desde el momento en el que se da. Y yo creo que este es un tema eh, serio del que también se tiene que discutir dentro de la, eh, del pensamiento político. Eh, si queremos decir así, de izquierda o, o del pensamiento eh, anticapitalista, porque eh, lo que yo siento que se está dando es una constante apropiación de eh, reivindicaciones y de luchas por parte del, del, de la hegemonía eh, cultural y política misma. En el momento en el que se vuelven hegemónicos ciertas, ciertos posicionamientos, se vuelven parte del discurso capitalista y son excluyentes, y son discriminatorios o discriminantes, y son eh, fundamentalmente, llegan a ser hasta totalitarios, como estamos viendo, luchas legítimas y fundamentales. Entonces, yo creo que uno de, de, de los desafíos de, eso, de, de esta época es justamente lograr ser inaferrable desde el arte, desde la, eh, el, el periodismo mismo, desde la cultura. O sea, no dejarse atrapar, no dejarse atrapar nunca por el, por el, eh, el, el, el fagocitante capitalismo, porque en el momento en el que te atrapa y te hace suyo, pues ya nunca vas a poder eh, considerarte realmente eh, antagónico o, o crítico. Eso lo tiro ahí en la mesa. Yo quisiera aquí agregar a lo que, a lo que dice Federico, que me parece muy importante, es que la, esto que llamamos cultura, como, como de, decía yo en la, en la intervención anterior, es generalmente una plataforma de, de comodificación de, de objetos y de procesos, de expresión, y no es necesariamente, digamos, la la manifestación artística de una clase creadora únicamente, sino que esa manifestación, esa expresión siempre está ya predispuesta a su absorción en, en los mercados de símbolos, en la economía de símbolos. Entonces, lo, lo que me parece importante de esto es que cuando, Iván, tú hablas de repolitización, yo no creo que no sea posible, por supuesto que lo es, y podemos hablar de muchos ejemplos eh, con respecto a ello, pero, pero la repolitización no se da solamente por una voluntad, ¿ves? o sea, la repolitización no es solamente quiero quiero políticamente inscribirme en un debate. El problema de la repolitización y de, y de eh, la, la repolitización al interior de una discusión cultural es que tiene que articularse en un criterio claro, eh, previamente establecido. No puede ser reactiva la, la repolitización. Cuando es reactiva, lo que, te, lo que termina siendo es reproduciendo más discurso hegemónico. Aquí yo recordaría la máxima de Slavoj Žižek que decía que ante la violencia lo primero que hay que hacer es no reaccionar. Así, lo, lo primero que hay que hacer es hacer una pausa, ¿no? pensar antes de, de hacer esto. Y el problema de, de, de nuestros escenarios de violencia en México es que rápidamente queremos reaccionar, queremos decir algo, queremos intervenir, queremos escandalizarnos. Y esa es la, como yo decía hace un momento, la, la zona Twitter, la zona redes sociales del planeta. Es decir, la reacción no es pensamiento político necesariamente. Y, y el problema aquí es que si no haces una pausa y no piensas qué es lo que realmente está ocurriendo, si no disiernes ¿no? La, las condiciones de enunciación de esta violencia, pues entonces terminamos reproduciendo, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, que yo, que yo he estudiado a fondo, como bien sabes, pues explicaciones oficiales de la violencia, que es lo que generalmente hacen los productos culturales que uno pensaría repolitizados. ¿no? Eh, yo pienso aquí, por ejemplo, pues... En la infinidad de novelas de, sobre el narcotráfico, eh, las series de televisión, el arte conceptual. Por ejemplo, pensemos en el arte conceptual de Teresa Margoles. Uno pensaría que Teresa Margoles, la, la artista conceptual que ha alcanzado una visibilidad internacional extraordinaria eh, después de su, de su presentación de, de trabajo en la Bienal de Venecia hace ya varios años, eh, y que uno pensaría que su trabajo pues, eh, era precisamente la repolitización de estas cosas, su, su famosa instalación de qué otra cosa podíamos hablar. Me parece, sin embargo, que eh, entra en este problema del de que hablaba yo de despolitización, y momento en lo que, eh, en que ella lo que hace es tomar objetos extraídos literalmente de zonas de violencia, como por ejemplo una cobija donde envolvieron el cadáver de alguien, o, o literalmente la lengua cercenada de, de, un, de una víctima o, o, o una, eh, una cubeta con sangre con la que se trapea el piso, etc. Eh, y, y estos objetos parecería que nos hablan de la violencia de un modo crítico, pero sin un contexto, sin una repolitización, sin un discurso crítico elaborado, lo único que contribuyeron es a acentuar todavía más, a profundizar, por lo menos en mi opinión, la explicación oficial. Porque si uno revisa el catálogo de esa, de esa exposición, obviamente yo no, yo no estuve ahí para verlo, tengo el catálogo, y, y lo que he leído de, 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 de la exposición es que las piezas y además algunas de sus piezas todavía se pueden ver, una, algunas creo que yo las he visto en, en México y en Estados Unidos eh, van acompañadas generalmente pues de una, de, de una, de una explicación que no es más que explicación es un marcador del discurso oficial, es decir ajuste de cuentas, eh, cártel, eh, levantón, etcétera, todo este vocabulario que es un vocabulario eh, construido oficialmente que va conduciendo y limitando las coordenadas epistémicas de la cultura. Entonces, el problema aquí es que la repolitización es un proceso largo, eh, generalmente eh, no reactivo, que no puede intervenir rápidamente en una coyuntura, porque requiere precisamente de lo que no hace el discurso oficial, que es una reposada meditación de la violencia. El, el discurso oficial... No es una reposada meditación de la violencia, lo que hace el discurso oficial es una explicación rápida, no para tra eh, tratar de hacernos entender el evento, sino para imponer un sentido del evento. Eh, y, y esa imposición de sentido, entre más simple y transparente, aparezca mejor. Y el problema es que al creer que entendemos en esa prisa, es donde más estamos atrapados en esta trampa ideológica del discurso hegemónico oficial. Entonces, por esto decía, la repolitización, es un, la repolitización es un proceso cansado, incómodo, que no genera visibilidad eh, eh, en los campos de, de producción cultural. Generalmente no te van a dar premios nacionales de periodismo, ni, ni vas a ser reconocido por, por la beca eh, Nielsen, ni, ni te, la Fundación Nuevo Periodismo, ni, ni la, la Fundación García Márquez te van a invitar necesariamente a hablar de estas cosas. En primero, porque. Eh, lo que dices generalmente el momento de repolitizar una, una discusión es que vas en contra generalmente de un entendimiento hegemónico de, de los fenómenos. Y cuando uno está verdaderamente en esa posición, pues estás en una posición de ilegibilidad, de invisibilidad. Normalmente no recibes atención al respecto. Entonces, ese es otro, digamos, otro problema que, que confrontan eh, los, los agentes culturales que buscan la repolitización, que tienen que aceptar que su trabajo no va a gozar. De, de la visibilidad ni va a tener los secos que tiene justamente el trabajo de aquellos que se apuestan por eh, el discurso oficial hegemónico. Entonces, digamos, es una complejidad porque repolitizar no es simplemente, ah, sí, aquí está la, 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 la contra eh, la contracara de esto, eh, sino más bien un proceso incómodo, lento, donde los asideros para incluso observarlo no, no, son, no se nos están dados. Eh, eh, yo creo que ahí en ese sentido... Habría que reconsiderar pues, la discusión sobre ideología que proponen eh, gente como, como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Es decir, finalmente la repolitización es un, es un gesto antagónico y en ese antagonismo los que provienen del discurso no hegemónico están en una posición generalmente de invisibilidad y de incomodidad eh, y es por eso, como te decía, que se hace doblemente difícil. Bueno, ya hay una serie de preguntas, creo que podemos pasar a ellas e ir hilvanando. Lo que acaban de comentar. A ver, la primera pregunta, eh, que no está dirigida a alguno de los dos, puede contestar quien sea. ¿Consideran que el arte contemporáneo es un espacio que permite la expresión y reflexión de las narrativas y problemáticas actuales, promoviendo el trabajo en comunidad? Bueno, y creo que esta pregunta está ligada a los comentarios que han hecho. ¿Quién quisiera responder? Pues yo, eh, digamos, no soy eh, eh, tan experto en el tema como para tener una opinión eh, relevante, pero lo que quisiera decir me parece, eh, de, leyendo la pregunta, que sí podría permitir la expresión y, re y reflexión de las narrativas y problemáticas actuales, pero esto no significa que eh, esas, eh, esas narrativas sean narrativas eh, críticas y sean narrativas realmente eh, que se salen de, la, de las narrativas hegemónicas. Entonces, mi contrapregunta sería, ¿qué tanto aportaría ese tipo de arte eh, a una verdadera reflexión eh, antagónica o crítica? si sí, lo que hace es reproducir narrativas eh, oficiales eh, hegemónicas. Entonces, es un, creo, un arma doble filo, porque eh, efectivamente tiene esta posibilidad, pero eh, no sé si esta posibilidad, luego, como decía, eh, como decía Osvaldo, eh, con el trabajo de Margo, y es, eh, no hace otra cosa que confirmar eh, la, la, la narrativa hegemónica. La pregunta, según yo, podría ser ampliada eh, diciendo eh, si permite la generación de propuestas que sean realmente críticas, pero esto significaría la invisibilidad y entonces significaría también, um, digamos, una poca visibilidad para los artistas que eh, en muchos casos se sienten más cómodos dentro de una narrativa en la cual son reconocidos y, y son apreciados, pero para, para que esto suceda, uh, a veces tienen que uh, simplemente reproducir la narrativa hegemónica. Yo, yo aquí agregaría, eh, ejemplificando, eh, un, un, un evento que se discutió mucho en, en, entre los estudios literarios latinoamericanos hace ya, creo que ya un par de décadas, con la aparición de las editoriales cartoneras, que ustedes a lo mejor recordarán. Eh, la primera cartonera en Argentina que, que encabezó un colectivo eh, de, de escritores, artistas, etcétera, que, que editó una serie de libros de muy, a, muy, a muy bajo costo, reciclando cartón eh, y, con, y, y liberando los derechos de autor de los textos impresos. Y, y desde luego ahí pues, hay una, una gran novedad, por supuesto, ¿no? la, la aparición de colectivos que además yendo en contra de la lógica del consumo. Eh, de, de libros en el mercado editorial pues eh, reproducía estos libros a muy bajo costo cediendo los autores cediendo los derechos de autor y, eh, y además pues a, haciéndolos accesible a, accesibles a la lectura comunitaria y quien, me, quien impulsó originalmente esto fue un autor eh, argentino Washington Cucurto que además tenía toda una discusión muy interesante y muy provocativa eh, sobre cuestiones de clase y raza una de las de las eh, primeras eh, promociones que se usaron para hablar de la cartonera, eh, ponía a una, a una chica mulata con un, con un libro de Borges en una mano y con la otra un libro de Washington Cucurto, que es este escritor eh, mestizo, con, con un afro tremendo y con una vibra así eh, súper sensual, y diciendo ella: ¿A quién, ¿con quién crees que voy a gozar más? Y en la portada de Borges pues, está el viejito y arrugado. Eh, y nada divertido. Entonces, es muy interesante la, la propuesta, muy, muy agresiva, por supuesto, de marcadores de raza y de cultura do, y de masculinidad también que se estaban gestando en esta, en esta cuestión. Ahora, el problema que surge después de esto es que rápidamente las cartoneras, pues, terminaron eh, en parte también pues, invisibilizando el mismo problema que, que traían a colación. Pareciera que eh, en el momento en que se consume un libro como el de Washington Cucurto, avanzamos democráticamente en algo. Y se nos olvida pues, que estamos también otra vez dentro de parámetros de, de comodificación. Es decir, no, no es tanto que las relaciones de poder que producen la desigualdad social y racial entran en crisis porque se publica un libro de Washington Cucurto, sino que más bien la discusión misma termina encontrando su espacio propio de nicho en el mercado neoliberal. Y, el, y eso es el problema en parte con el neoliberalismo. Uno piensa que el neoliberalismo es un solamente la explotación de cuerpos, la, la privatización de, de, de lo común, eh, la reducción del Estado, etc. Y, y no es eso en realidad. El, el neoliberalismo es un, es un principio de organización social eh, que termina predisponiendo, totalizando to, todos los espacios sociales e introduciendo en, en cada una de las discusiones todo un pensamiento empresarial individual anticolectivo. Entonces, lo que, lo que empezaba como un esfuerzo colectivo en la, en la, en la cartonera, terminaba siendo ya el trabajo visible de un autor eh, contracultural, contrahegemónico, que terminaba gozando una, de un gran capital simbólico. Y entonces todo el proyecto de la cartonera, digamos, empezó a, a, a quedar de un, de un des, desplazado en, en una zona secundaria. Ahora, los propios autores que cedían sus derechos, pues no dejaban de ser sus, los autores, independientemente que cobraran o no por la reproducción del texto. Invitaron a autores como Juan Villoro, como Ricardo Piglia, etcétera. Y, y aunque el gesto se aprecia y hay algo sin duda que, que es contrahegemónico en, en la aparición de estas cartoneras, al mismo tiempo eh, nos regresaban al espacio de la función del autor, como decía Michel Foucault. Es decir, el autor seguía dominando, eh, digamos, eh, su capital simbólico eh, era el que seguía circulando. Y entonces estos, estos textos, las cartoneras, ahora son objetos de culto. Ahora, ahora uno puede ir a eBay y, y comprar a un precio carísimo. Las primero, los primeros ejemplares de la cartonera. Entonces, lo que empezó como un esfuerzo comunitario de hacer asequible la cultura, derechos de la cultura, expandir los derechos de la ciudadanía que no puede consumir de otro modo, etcétera, terminó eh, cooptado por el mercado de símbolos. Y pienso, eh, 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 traslado rápido esto al, al ejemplo de la cultura en México actualmente. Tenemos a Paco Ignacio Taibo haciendo un esfuerzo notable. ¿no? para, para reimprimir textos a muy bajo costo en el Fondo de Cultura Económica, con lo cual yo simpatizo desde luego y aplaudo, eh, y creo que en, eh, su, su gestoría en el fondo es extraordinaria e importante, y, y no pondría en duda lo, las aportaciones que ha hecho en ese sentido la, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pienso, por ejemplo, que el, 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 el trabajo de Paco Ignacio Taibo también in inevitablemente tiene que atravesar esos parámetros de mercado, desde la edición de sus libros en todo el planeta hasta la aparición de sus miniseries en Netflix, ¿no? donde él, así como un tipo de Anthony Bourdain de la, de la historia marxista, pues recorre eh, los momentos clave de la historia del siglo XIX en México y se va, y se va otra vez subsumiendo al mercado. Entonces aquí yo creo que la, la clave estaría pensar a partir de gente como Bolívar Echeverría, el, el famoso filósofo ecuatoriano. Que nos enseñaba un poco del etos barroco de la modernidad latinoamericana. ¿no? Yo creo que eh, tendríamos que pensar el, eh, eh, ese etos barroco como, como esa, esa dualidad en cada uno de estos objetos culturales, donde al mismo tiempo puede haber gestos de resistencia y, y, y por otro momento, también gestos de, de, de hegemonía de, de la modernidad capitalista. Yo creo que estamos en esa, en esa dualidad de la cultura, donde no es solamente expropiar los derechos de la cultura o señalar la dominación del capitalismo. Sino entender que en esta sofisticación de la modernidad capitalista neoliberal, ¿no? es, es muy difícil estar afuera del mercado, aun cuando resistimos a ella. Aquí también creo que el libro clave sería el libro de Verónica Gago, El Neoliberalismo desde Abajo, si les interesa a los, a, a los que están eh, escuchando este debate. Es un libro que, que propone en parte de eso: que el neol, la resistencia al neoliberalismo ocurre desde, desde un neoliberalismo que ella llama desde abajo, que se forma. En estas, en estas agrupaciones eh, colectivas donde los mercados informales las, las editoriales eh, comunitarias etcétera pueden contribuir a, a formas otras de, de aparición de sujetos y de objetos pero eso no significa que estén del todo exentas o en la exterioridad del neoliberalismo entonces yo creo que a, habría que considerar pues esa, esa complejidad de la cultura como, como yo proponía desde el principio Ok, aquí aparece una pregunta, me voy a saltar uh, el orden, pero que tiene que ver eh, con lo que han comentado y que a mí me gustaría también comentar. Dice: Entonces, ¿cuál sería la salida si el capitalismo, neoliberalismo, tiene esta maquinaria para despolitizar los movimientos sociales, artísticos, etcétera? ¿O cuál sería un ejemplo de lo, de, un ejemplo de lo contrahegemónico? Digo, me, a mí me resuena mucho porque es, ese es mi ámbito, el ámbito artístico. Primero, eh, digamos, pensar que el arte sigue siendo inmóvil, es decir, como si tuviéramos una definición eh, de la ilustración, de lo artístico, ¿no? como un trabajo de lo sensible. Y yo creo que la pregunta se debe trasladar no a lo que es arte o no es arte, incluso si es arte conceptual o arte contemporáneo, sino al término que utilizó Federico en un inicio con el que yo coincido mucho, ¿no? hablar de prácticas artísticas o prácticas estéticas. Que el término de práctica ya incluye no solo una noción de dispositivo, sino una noción de ejercicio reflexivo interdisciplinario. Y creo que un ejemplo muy claro, que hablando de lo contrahegemónico, eh, es el trabajo de Forensic Architecture, y especialmente la pieza que presentaron, bueno, una pieza muy compleja que presentaron sobre Ayotzinapa, donde efectivamente a partir del trabajo interdisciplinario, saben que Forensic es este colectivo. Bueno, de origen inglés, pero que está compuesto por arquitectos, por historiadores, eh, por antropólogos, por forenses, ¿no? Un equipo bastante amplio y que constantemente busca, para utilizar sus términos, revertir las narrativas hegemónicas en torno a la violencia. Entonces, lo que, ¿cómo desmontaron el caso de Ayuxinapa y cómo lo remontaron, ¿no? Usando diferentes tecnologías que tenían que ver no solamente con lo forense, sino con testimonios, con cartografías con diferentes estrategias, es una muestra muy clara de lo que yo llamaría vitalidad de las prácticas artísticas. Es decir, sí hay todavía una posibilidad de pensar que el arte, junto con, digamos, diferentes disciplinas que están en colaboración, puede ofrecernos algún tipo de salida. El caso de, de Teresa Margolles, que también lo conozco, me parece más problemático, es decir, reducir su, digamos, como su... Su carrera, la Bienal de Venecia, me parece que no es la forma de entender cómo ella ha ido procesando desde que participó en el colectivo Cemefo, que de hecho de ahí es la pieza de la lengua, ¿no? que la lengua es de un, de un chavo punk por el cual se hizo un intercambio, académ un intercambio monetario para, para conseguirla, hasta, digo, no solo la Bienal, sino diferentes presentaciones. Es decir, entiendo la crítica de, de Osvaldo y la comparto, hay un vocabulario de Estado. Que se utiliza en estas pequeñas cédulas que refuerzan ¿no? la idea de las escenas del crimen, bueno, todo, todo esto. Pero a su vez también, eh, yo vi la Bienal de Venecia y hay piezas que son, para utilizar la palabra de Federico, estéticamente muy potentes. Es decir, que sí generan una, una reacción y una sensibilidad frente al, al escenario de violencia. Creo que la más potente que, que pude ver era efectivamente cómo trapeaban con sangre todos los días el espacio para crear, digamos, ese olor que era absolutamente penetrante como una suerte de instalación. Pero Iván, entonces, ¿y, ¿y cómo se significa sí. ese trapeo? O sea, es decir cómo, cómo crees que se, se consumía en la Bienal ese ese momento en el que trapeaban con las. Yo vi las imágenes de uno entonces, ¿tú sí, sí, sí. Pero, pero mi pregunta ahí es, ¿qué hace el el, 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 que, el que está en la Bienal eh, en ese momento eh, relacionándose con el con la instalación? ¿Cómo, ¿Cómo significa eh, el, lo que, que expresa la, eh, la instalación en ese momento? Es decir, no, nos, ¿nos permite entender los, la economía de la violencia en México o, como tú dices, potencia una reacción, una sensibilidad? Pero esa sensibilidad en sí misma, me pregunto, si tiene realmente un, una, un, un contexto crítico que guíe un entendimiento más allá de lo que el consumidor de la instalación cree que sabe sobre la violencia. Sí, pues digo, las reacciones son efectivamente variadas, ¿no? Digo, hay gente que estaba muy interesada en saber de dónde provenía ese olor, hay gente que inmediatamente rechazó eso como algo abyecto, efectivamente. Entonces, yo diría, hay una gama de sensibilidad y defectos con lo que la instalación juega. Si uno lee el discurso de Margulles, es muy escueto sobre esa pieza, es decir, es sangre extraída de las escenas de crimen que fue trasladada a Venecia y todos los días se limpia la instalación, ¿no? O sea, no hay más que efectivamente ratifica esto. Pero para mí lo importante es que sí tenga una reacción sensible sobre el fenómeno y esa reacción también, digo, no le puedo atribuir todo a un artista, ¿no? Hay un trabajo del espectador que debe elaborar. Entonces, creo que en, el, en esa negociación entre un espectador mucho más crítico, mucho más consciente y la pieza misma, se puede generar un trabajo, ¿no? Un trabajo de orden reflexivo. Entonces, Digo, no es mi artista favorita, pero yo sí creo que reducirla como a, como a, a esta eh, narrativa hegemónica es reducir su trabajo demasiado a eso, ¿no? Y le, después también habría que pensar cómo es que llegó a la Bienal de Venecia, cuando siendo esa Bienal, pues un espacio de absoluto privilegio de las artes, un espacio absolutamente hegemónico, ¿no? O sea, cómo se logró filtrar de un concurso que se realizó aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ¿Cómo esa propuesta logró llegar hasta allá? Pero Sabiendo que cada. ¿no? A la Vinal llega subvencionado con dinero oficial, ¿no es así? Por supuesto, bueno, sí, es, sí, es, sí. Es un poco a lo que me refería justamente, ¿no? La, la, la pieza es, es tan poco incómoda para el discurso oficial en un sentido explícito. A lo mejor tienes razón, a lo mejor cuando uno observa la pieza en, con, una, con una mirada entrenada, puede uno derivar cierto conocimiento, pero aquí mi punto es que el, el consumo de la instalación, sobre todo en, en, en ojos del, del consumidor externo, ejemplo, el italiano o el, o, el, o el agente cultural que va a la bienal, no necesariamente va a tener las categorías críticas, más bien lo más probable es que no tenga las categorías críticas, las herramientas críticas para relacionarse de una manera politizada con esta, con esta pieza. Y por el contrario, me parece lo más normal es que termine reproduciendo el discurso oficial que, por cierto, estaba subvencionando la aparición de la misma obra. Entonces, eh, a mí lo que me interesa justamente es esa, esa, es esa transacción, es decir, si la pieza se permite, digamos, eh, este, este reforzamiento del discurso oficial, independientemente de lo que quiera la, la, la autora, que me parece que seguramente Teresa Margoles tendrá, yo no, no, lo, no la conozco, pero me imagino que tendrá un entendimiento muy complejo y muy sofisticado de la violencia. Pero el punto aquí es que si, si el objeto permite esa apropiación y que además pues termina siendo parte de, un, de una estructura de expresión de Estado en el sentido de la bienal, pues eh, se arriesga eso, ¿no? Entonces yo, yo no, mi, mi punto aquí no era necesariamente reducir la obra de ese modo, o sea, yo no creo que la obra de Teresa Margolles solo se puede leer de ese modo hegemónico. Mi problema más bien es, el, señal, el problema que señalo es que se puede leer de ese modo muchas más de las veces que de un modo politizado, yo creo que es algo que se puede decir mucho de la literatura en general. ¿no? Cuando uno piensa en la literatura del narco, yo creo que hay autores extraordinariamente críticos que pueden hacer un trabajo extraordinario de reflexión, pero que en, en su obra, si la obra no, no, no trabaja con cuidado esos parámetros de politización contrahegemónica, lo que, lo que permite es que se, se, se vuelva parte de una economía de símbolos dominada y disciplinada por una hegemonía. Claro, no, lo entiendo perfecto. Fue una transacción simbólica y económica muy compleja llegar a la Bienal de Venecia con ese proyecto que era sobre crímenes de Estado o violencia de Estado. Y eso generó en su momento, digo, disrupción, eso es cierto, pero también mucha incomodidad. La incomodidad después se fue paleando poco a poco. no Y ya, digamos, ya cuando uno lee el catálogo y sabe que estuvo ahí, quizá pueda tener como esa visión de que fue algo como muy, eh, muy poco... Poco crítico, pero yo creo que hubo una estrategia simbólica de transacción económica entre un proyecto que efectivamente representa un país, como en este caso fue, eh, ¿de qué otra cosa podríamos hablar? Y después el escenario donde se inscribe, que es un escenario de las artes, ¿no? Con efectivamente todas las condiciones de privilegio y de cultura, como tú dices, sofisticada, donde se presentan los mejores proyectos, se supone, de cada país. Y lo que sí. Queda claro es que en su momento generó bastante incomodidad y después ellos eso ya se fue, digamos, como mermando poco a poco. Pero digo, creo que sí fue una operación compleja que no, no fue de inmediato que la comisionaron a ella y le dijeron, tú vas a ir a representar a México en la Bienal de Venecia, ¿no? Sino fue a través de un concurso público donde estuvieron diferentes curadores con sus artistas y lo interesante es cómo se logró, o sea, cómo logró llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, digo, son consideraciones en torno a... A ver, eh, tenemos. Ahora vamos a la segunda pregunta, si estamos a tiempo. Dice: el arte. Bueno, voy a ligar todas las de Pan y Circo porque les gustó mucho su, sus intervenciones. <laughs> Dice: el arte es herramienta social, la política pública debe girar en torno a ella para erradicar los males de la sociedad. No se puede seguir siendo asistencialista o ofrecer el pan y el circo. Bueno, es un comentario. Pero hay tercera pregunta, dirigida a Osvaldo. ¿Cuál sería su propuesta concreta para hacer algo sim, similar, supongo, similar a Pan y Circo? Finalmente son opciones, ¿no crees? Bueno, eh, yo, yo no creo que son opciones en un sentido libre de creación. Yo creo que estos formatos son preexistentes y están generalmente ya probados en su, en su peso simbólico. Las, las cenas. Donde, o los talk shows donde se permiten estas discusiones en apariencia democráticas y abiertas, han sido exploradas por el mercado, sobre todo estadounidense, desde hace décadas. ¿no? Yo pienso aquí en todos los formatos de discusión de talk shows o, o, o los programas de Anthony Verdain, por ejemplo, ¿no? donde, donde él viaja por todo el planeta eh, entrevistándose con la gente, etc. Ahora, yo, yo no quisiera dejar la impresión de, de, de que mi lectura es estrictamente negativa. Yo, más bien, a lo que apuntaba con todo esto, esa que la hegemonía, lo que, lo que permite el trazo hegemónico en estos, en estos fenómenos culturales, es que estandarizan una explicación por encima de otras, y que esa explicación con frecuencia termina favoreciendo, digamos, el orden actual de las cosas. ¿no? Yo pienso desde las, las cuestiones que se han hablado en, en Pan y Circo, o, 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 o obras como la de Teresa Margoles, o la literatura sobre el narco en general. Lo que permiten hacer, si pienso, por ejemplo, en, en Pan y Circo, es que se establece una impresión de México que, que más que explicar la, la, la situación actual, la reduce a unas cuantas ideas. ¿no? Eh, y esas, esas ideas que, 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 se re, que se reifican en estas discusiones generalmente apuestan por, un, por una explicación rápida que uno puede más o menos comprender en tanto audiencia o en tanto eh, consumidor del arte conceptual. Si sí, en la Bienal de Venecia aparece una cubeta de agua con sangre y, y eso representa México y, la, y el, el nombre de la, de la instalación es de qué otra cosa podríamos hablar, inevitablemente se hace una asociación de México como un país sumido en la violencia, tomado por grupos del cártel de, de crímenes de narcotraficantes, eh, un país donde el, 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 la discusión inmediata como en pan y circo pues es el feminicidio, es el, el consumo de drogas, la corrupción oficial, etcétera. Entonces, la, la, la imagen o digamos la, la lectura hegemónica estandarizada que surge de todo esto, pues es, es la, la idea de un estado precarizado, donde eh, la urgencia de una respuesta no va a ser necesariamente la de construir una nueva sociedad, sino más bien una, respu una respuesta eh, mucho más reactiva que eso que generalmente tiene que ver con la, el restablecimiento de, de un estado de ley y de orden. No, es decir, lo, lo, los que consumen estas cosas generalmente terminan consensuando la idea de la necesidad, por ejemplo, de la militarización en México, que, que termina siendo como la respuesta más inmediata. Si estamos ante un país tomado por traficantes, donde la sangre se usa para trapear el piso, pues, ¿qué más vamos a hacer que invocar al, al comandante de la quinta zona militar a que vaga un estado de sitio en Ciudad Juárez y ponga orden de una vez? Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo salir de todo esto? Yo al, vi un comentario por ahí en el YouTube que me parece lúcido. Yo creo que en parte eh, tiene que haber una respuesta comunitaria, sin duda. Yo creo que pensar colectivamente es una manera de, 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 de por lo menos escuchar eh, pero no en, el, en, en la exclusividad de una cena, sino en una horizontalidad epistémica, intelectual, eh, 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 y, y creo que esas discusiones colectivas no se pueden dar en un orden privado. Yo agregaría que la, la discusión colectiva tiene que ser en un orden público. y yo creo que el, el gran éxito del neoliberalismo, es la privatización incluso de la discusión de resistencia. Yo creo que el, el neoliberalismo lo que hace es aniquilar los colectivos, hacer que el individuo eh, y su éxito sea primordial, la cultura de la meritocracia, la, del aspiracionismo, lo que está mediando estas discusiones. Y yo creo que para, en parte, para, para salir de ellas, pues tenemos que hacer un foros públicos, pero foros literalmente públicos en el sentido de que se establezcan instituciones que permitan estas discusiones con consecuencia. Y esto me lleva, por supuesto, a pensar que la manera en la que uno realmente podría desandar el camino del neoliberalismo es haciendo una reforma de estado, ¿no? Porque yo creo que el, 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 a partir de la reconstitución de los estados eh, y de los foros públicos, donde lo, me refiero aquí, por supuesto, a, a los foros universitarios, a los foros culturales, a las instituciones culturales de estado Podrían verdaderamente en consecuencia seguirse ciertas discusiones. Pero mientras privaticemos la discusión, mientras la mantengamos en un orden de exclusividad de las mentes bien pensantes, mientras nos celebramos unos a otros por pensar bien, pero en un espacio sin consecuencia, yo creo que solamente estamos abonando ¿no? a, una, a una, digamos, a una reproducción de. De, de estos mercados de símbolos eh, coptables. Entonces, yo celebro, por ejemplo, pues que este debate ocurra precisamente en la UNAM, ¿no? eh, en, el, eh, en, en, en un espacio público que sea gratuito, que sea accesible, eh, por, por lo menos en tiempos del coronavirus, en YouTube, y que no tenga un precio. Pero, pero a partir de ahí, yo creo que la, la discusión, se, para en tanto sociedad civil tener éxito, tendríamos que buscar que tenga consecuencia. ¿no? En, en, la, en, en las relaciones de poder oficial, porque yo creo que es ahí donde podríamos ver, verdaderamente empezar una reconstitución de lo social. Ahora, si nos quedamos con la idea de que la sociedad civil se organiza, como se decía en los años 80, después del temblor, si nos creemos el, el discurso de, de nosotros juntos vamos a poder salvarnos unos a otros, como decía Carlos Monsiváis desde mientras, hablaba, mientras movíamos los escombros en la Ciudad de México, yo creo que estamos inadvertidamente volviendo a ese escenario de la politización es decir como si la sociedad civil no tuviera derecho a, a intervenir en sus estructuras de estado como si la sociedad civil fue, no fuese parte del estado y yo creo que ahí tendríamos entonces que volver a, la, a, a las enseñanzas de, del, del paisano de mastro giovanni y de antonio gramsci y, y recordar que el estado no es el gobierno no es reducible al gobierno sino es una continuidad en lo otro, en lo que, entre lo que él llamaba la sociedad política y la sociedad civil. Entonces, tendríamos que hacer una continuidad en todo esto y volver a la idea de lo común, ¿no? Eh, y en ese sentido, por eso yo, yo celebraba ese comentario, volver a la idea de lo común y que esa es verdaderamente la, la, el antípoda del neoliberalismo, lo común versus lo, el individuo, ¿no? El, el, la ideología neoliberal finalmente apuesta por el éxito individual, la, la libertad del individuo ante la servidumbre del Estado, como decía Frederick Hayek. Y lo que más bien tenemos que hacer entonces es el regreso a lo colectivo, a lo común, pero eso colectivo y común no expresado en un ámbito privado, sino público. Esa sería mi, mi primera, digamos, no sé si solución, pero por lo menos un paso en la dirección que yo considero más correcta. Ok, gracias. Y hay dos preguntas más. Una, eh, ¿pueden hablar sobre los procesos de politización de la construcción de paz en la producción artística? Y la otra, digo, es un comentario, pregunta. Dice, "No caemos en el otro extremo al satanizar todo lo que se está subvencionando por el Estado. Si no fuera por el Estado, no tendríamos un Da Vinci o un Miguel Ángel que encontraron la manera de subvertir." No sé quién quiera contestar cada cual. Pues yo quisiera agregar algo a, un poco a lo dicho por Osvaldo, jun, juntando esta última pregunta y recordando justamente que la producción artística en la historia, eh, por lo menos en la historia occidental, siempre ha sido relacionada con eh, el, el poder y la hegemonía. A mí me gusta siempre recordar... A mucho más eh, antes que eh, los grandes eh, pintores del Renacimiento italiano. Eh, me gusta recordar siempre que tiene que ver con mi tierra la producción artística de, por ejemplo, de un grande poeta eh, como Virgilio, que eh, escribió la Eneida, eh, que es, ha sido comisionada por el emperador para reconstruir eh, por el, el emperador Augusto para construir una, un discurso eh, sobre su, su llegada como al poder como emperador y sobre sus ancestros y sobre su, sus raíces míticas en, en, en Enea y en la guerra de Troya. Entonces, pues uno de los más grandes poetas que ha producido eh, mi, mi territorio, porque no era mi nación, eh, pues eh, no hacía otra cosa que construir una, una memoria y una historia a través de su arte comisionada por el, el mero emperador mismo. Entonces, no es separable y esto no quiere decir que dentro de esta dinámica no sean posibles hasta, eh, digamos, intervenciones que luego se vuelvan antihegemónicas. Eh, quería agregar también... Eh, una cosa sobre una pregunta que se hacía antes, ¿de qué forma te posicionas? Pues eh, yo creo que uno de los elementos que nos hacen entender la posibilidad de estar en una, en una producción contrahegemónica es estar del lado equivocado eh, respecto a todos los demás. Respecto a las mayorías. Si las mayorías des, están todas en lo justo por definición, porque las mayorías son las que definen lo que es bueno y lo que es malo, a lo mejor estar del lado equivocado puede ser una señal de estar en un camino eh, en el cual eh, estás produciendo algo contra, contra hegemónico. Y por otra parte, correr más rápido. Correr más rápido y nunca dejarse atrapar eh, por. Eh, y en el momento en el que. Te das cuenta de que lo que tú estás produciendo y lo que estás proponiendo tiene todo el consenso a ah, pues, irte a otro lugar. Posiblemente esta es también otra solución. Nunca quedarte, pero eso es un sacrificio porque después de mucho tiempo uno siempre espera que, que llegue el reconocimiento, que llegue finalmente, eh, digamos, esta coincidencia entre lo que haces y, y la percepción eh, generalizada. Y cuando llega, pues a lo mejor eso quiere decir que. Que ya, ya no es eh, tiempo de, de quedarse ahí. Eh, para eh, concluir eh, un poco esta, esta serie de respuestas articuladas, quería agregar otra cosa también a, a este debate sobre Pan y Circo, porque me parece fascinante, y es que eh, hay un elemento, digamos, de orientación por parte de los que van, van a ser los líderes de opinión y que se colocan también dentro de un, eh, una escena artística, porque de todas maneras el promotor principal eh, eh, es eh, este Diego Luna, que está en el cine. El cine es, se puede tranquilamente considerar eh, un arte aunque esté completamente o casi completamente fagocitada por la industria cinematográfica, pero eh, ellos definen desde... Se me ocurre siempre una película que me, me gustó mucho italiana eh, también, que se llama La Grande Belleza, ¿no? Eh, que ganó un Oscar hace algunos años eh, y, y llegó a un gran público. Y hay una escena eh, que, que me, me parece... Muy indicativa, eh, están en una terraza varios personajes que son parte de esa inteligencia de izquierda eh, de la gauche caviar italiana, del cine, de la literatura, del arte, y están discutiendo en esa terraza. Y el personaje principal, que se llama Jeff Gambardella, que es parte de ese mundo, llega y cuestiona a toda esta gente. Eh, su, casi casi que su derecho a opinar. Les dice, no, se, no sean hipócritas, ustedes no son eh, no están en condición de poder ni siquiera generar una, un discurso. Y esto me hace pensar justamente estas escenas de la gauche caviar, de, eh, de la izquierda escamole, eh, en la que ellos definen cuáles son los temas y cómo se tienen que abordar, y lo hacen desde sus propias terrazas y están completamente eh, insertos dentro de esta, eh, de esta tradición casi casi de una izquierda snob y de una izquierda que al mismo tiempo es se puede declarar zapatista, pero que vive en sus casotas de, de la condesa de Polanco, de Coyoacán y jamás viviría en un contexto realmente anticapitalista porque disfruta completamente y tiene su sentido dentro de un contexto eh, de privilegio. Entonces, yo creo que sería bueno romper ese tipo de, de dinámicas justamente con debates completamente alternativos y, y hay muchas experiencias de este tipo. ¿eh? Con Osvaldo también hemos participado en varias. El otro día estaba participando y son eh, experiencias a lo mejor con menos luces de, eh, y menos reflectores y menos eh, eh, digamos eh, contextos nice y menos eh, eh, chef eh, pero eh, donde se puede realizar un debate real en horizontal entre personas que están intentando razonar en conjunto de manera común y comunitaria y claro, no es fancy, pero posiblemente es más uh, útil. Ok, Federico, antes, eh, para ya ir cerrando, nada más, digo, quería comentar algo que me llama la atención, porque parece que lo contrahegemónico tiene que ser una condición per se de la producción artística. Y yo creo que hay cierto arte o ciertas prácticas artísticas que se definen radicalmente. De esa forma, es decir, que van contra el Estado, contra un discurso asistencialista y tal, y es uno de los tipos de posicionamiento. Pero digo, lo contrahegemónico también puede surgir de, diversa, de diversos posicionamientos. Uno de ellos es el aislamiento. Hay artistas que trabajan a contracorriente y en solitario. Hay artistas que trabajan en el mainstream. Digo, no solo es el caso de Teresa Margot, y es el caso, por ejemplo, de Santiago Sierra, que es un artista español que irrumpió realmente la reflexión artística contemporánea. Y él trabaja en los grandes museos. Bueno, el caso de Forensic Architecture, que sin ser un grupo artístico, llegan a los grandes museos y su trabajo también es pagado por diversas fundaciones privadas o por diferentes instituciones académicas. Entonces, digo, porque me parece que quedaba la idea de que lo contrahegemónico tiene que ser algo per se para ser, digamos, para ir contra una ideología y tal. Entonces, creo que también la variedad que tenemos de prácticas artísticas nos per permiten ver justamente eh, las posibilidades, que es lo que preguntaba, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos o posibilidades de ir contra lo hegemónico? Entonces, solo era un comentario. Osvaldo, ¿quiere cerrar? Bueno, yo, yo quisiera agregar un poco a algunos de los comentarios que, hiciste, que creo que se hicieron en, en, en el chat. Eh, yo de ningún modo estaba pensando que la subvención, de, de la, arte oficial, de, la subvención oficial del arte es necesariamente tóxica, mucho menos. Al contrario, yo creo que estaba tratando de abonar por lo, por lo, por lo opuesto. Yo creo que, como ha señalado Claudio Lomnitz, lo que ha producido en parte de estas décadas de neoliberalismo es el fenómeno de privatización de la cultura. Y yo creo que el, el, el problema aquí no es tanto eh, eh, en qué medida el Estado... Eh, subvenciona o, o contribuye a la construcción de hegemonías. Eso siempre va a ser así. El problema más bien es cómo la, la, la privatización de la cultura lo que hace es despolitizar lo, lo, eh, el espacio cultural y la articulación de, de pensamiento crítico eh, en el momento en el que eh, se subsume, digamos, a una economía redituable de símbolos y ya no tanto a patrones de, de, de intervención política. ¿no? Entonces yo de ningún modo quiero... Demonizar las estructuras de Estado sobre la cultura. Muy al contrario, por ejemplo, creo que ahí se equivocó la, la cuarta trans el gobierno de la Cuarta Transformación, se equivocó plenamente cuando, cuando eh, señaló cómo se distribuyen de una manera subjetiva ¿no? la, las becas del Sistema Nacional de Creadores. Sin duda, hay necesidad de la, para una mayor transparencia en estas instituciones, eh, como el FONCA, eh, y creo que le hará bien entrar en un criterio de transparencia y de, y de explicitar mejor esos criterios. Pero yo creo que la, las estructuras de Estado creadas para estimular la cultura son extremadamente positivas y lo que permiten en buena medida, insisto, es en, en, eh, en permitir la, una libertad mucho mayor a la que establecen la, los patrones hegemónicos de la subvención privada de la cultura. Yo me imagino aquí, por ejemplo, cómo, cómo cambian las expresiones del periodismo, por ejemplo, entre tener instituciones viables que permitan la, la, la aparición de nuevos periodistas y nuevas formas de, de investigación ante eh, instituciones como la Fundación Soros, que generalmente lo que hacen pues, es privilegi privilegiar y visibilizar una, una lectura muy estandarizada de los países latinoamericanos, en este caso. Eh, no, no necesariamente equivocada ni falseada, pero me refiero sí a una idea. Un poco más estandarizada, donde México aparece como este país tomado por la violencia, por narcos, por fosas, etcétera, y donde otros temas que podrían complejizar esa clara realidad de violencia en México no necesariamente van a, van a estar en el horizonte. Me refiero, por ejemplo, a la relación que hay entre violencia, que Federico ha estudiado muy bien, entre violencia y extracción. Por ejemplo, ¿no? es decir, eh, la Fundación Soros eh, y, 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 y muchas otras fundaciones que vienen de estos, de estos eh, en parte de estos conglomerados de la cultura, indirectamente participan también pues, de, de esta economía de extracción y creo que el problema aquí es que si reducimos la violencia, ¿no? como, como se hace con frecuencia en el periodismo, a unos cuantos actores y, y olvidamos, digamos, el... El contexto general de esta violencia y, la, y la, lo, lo difícil que es a veces trazarla, pues corremos el riesgo de, de entrar en ese rango hegemónico al que me refería. Yo quisiera eh, señalar esto pensando, por ejemplo, en, en toda esta discusión que ha suscitado la, las denuncias de Emilio Lozoya en, en el caso de Pemex y la corrupción oficial. El periodismo que empieza a trabajar esto y que seguramente veremos después traducido en múltiples obras culturales, ¿no? donde, donde tal vez alguna novela, alguna película, etcétera terminan reduciendo todo esto a un, a un ámbito de corrupción oficial, es decir, la corrupción entre el gobierno de Peña Nieto, los funcionarios de Peña Nieto o el gobierno de Calderón y su, y su supuesta vinculación con traficantes, etc. Pero se nos olvida que en, todo, en todos estos procesos eh, de corrupción hay un, tras, un, un contexto transnacional eh, que no, no muchas veces está marcado. Eh, doy un último ejemplo rápido para cerrar que es el caso de, de la empresa Tileno 21, que a mí me tiene fascinado, ¿no? la, la empresa Tileno 21, que se aprobó con un eh, enorme descuento para el, para el procesamiento de polietileno, eh, que, que por supuesto dejaba en condiciones totalmente desfavorables a, 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 a la petroquímica nacional, fue sin embargo uno de los megaproyectos que inició en el sexenio de Calderón y que continuó en el, en el de Peña Nieto más grandes del continente y se nos olvida que en ese, en ese proyecto de petroquímica intervinieron más de 10 bancos transnacionales, incluyendo bancos que supuestamente fomentan el desarrollo en México, como el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que también dan sus becas y financian la cultura y nos ayudan a comprender nuestros espacios de violencia. Y son los mismos bancos, las mismas instituciones las que están apostando por el saqueo sistémico del país que a su vez produce las condiciones de precariedad y violencia en México. Entonces, no podemos obviar esa, esa difícil contextualización de cómo se financia la cultura y cómo aparecen estas hegemonías. Entonces, el, el problema es que para hacer ese, ese, ese análisis... Es un análisis incómodo, que toma tiempo, que no, que no es espectacular, que no te permite hacer una nota rápida del día y decir cómo México es un país de, de corruptos eh, funcionarios, sino que implica pues, un meditado y largo proceso de reporteo en el caso de los periodistas y también un meditado y largo proceso de reflexión en, en, el, en, el, en, el, en la parte de los artistas que no se someta solamente a la lógica de si escribo tal proyecto la Fundación Soros me va a financiar. Mi, mi, mi largo reportaje y mi sitio de noticias de Internet. Entonces, digamos, eh, a eso me refiero un poco con todos estos procesos de, de hegemonía y de cooptación de, de imaginarios. Entonces, en, la, en los ochentas, con esto terminaría, se decía eh, claramente, en los ochentas y en los noventas, en las oleadas de los estudios culturales, se citaba muy frecuentemente esta frase de Beatriz Sarlo, la, la brillante académica eh, de ConoSur, que, que generalmente decía, uno no puede discutir con el imaginario, decía ella. Eh, y, y se refería principalmente a que el imaginario cultural pues parecía que recogía epistémicamente la, el, el sentir de un, de un momento determinado histórico yo creo que eh, por el contrario sí se puede discutir con el imaginario yo creo que sí deberíamos someter a, ex, a examen la mediación política cultural e económica transnacional de cómo se construyen estos imaginarios y cómo estos imaginarios con frecuencia no son expresiones inmediatas de la violencia como pensaríamos sino fantasías del mismo proceso neoliberal que en, en buena medida es la condición de posibilidad de precariedad y de la, de la violencia. Entonces yo invitaría bien, a, a esa reflexión, a, la, a discutir con el imaginario. Muy bien Osvaldo, yo creo que los felicito, de veras ha sido muy aportativo y una visión totalmente diferente de la práctica artística. Desde, el punto de, desde otros puntos de vista. Platicaba yo con Mariana Pérez Amor en la mañana, decía tu mamá, hubiese estado totalmente orgullosa que en este tiempo de, de la reflexión de Twitter, porque son la reflexión de Twitter, tuviésemos un espacio como este, un espacio universitario, donde se puede escuchar a Osvaldo, a Federico, donde está Iván, y que podamos realmente tratar, intentar dar otras perspectivas y llegar al fondo, al fondo de, pues, de los acontecimientos, de los problemas. Creo que Osvaldo tiene que tener un debate con, con Tema Medina acerca de la pieza de Margores. <laughs> yo nada más te quiero decir que yo soy testigo de primera mano porque fui jurado. No puedo entrar en, no puedo entrar en detalles <laughs> por la confidencialidad. Sí claro. te quiero decir que le, le costó el puesto, al director de relaciones internacionales le costó el puesto. ¿Ok? Que sí hubo un debate que no era la única pieza. Y que el título es porque decían, pero ¿por qué? ¿Por qué hablan de eso? Entonces dijo ¿y de qué más podemos hablar? Entonces sí te quiero decir que fue un proceso de selección totalmente, pues totalmente transparente. Y nada más, no puedo entrar en detalles, pero si quieres dentro de 10 años puedes consultar el expediente en el MOAC. Exacto. <laughs> porque ahí lo dejé hasta dentro de 10 años. Y luego... Sobre lo que hablaba Federico, lo, lo engarzo con el foro de ayer de la destrucción del patrimonio cultural. ¿Qué tanto se vale? ¿Qué tanto se vale intervenir el patrimonio público para protestar, para para dar ideas? Porque es como hizo la pieza de Laura Valencia. Y les voy a dejar una mosca en la oreja. ¿Qué tanto se vale hacer un paseo Ponzanelli en Reforma? Encargar obra a la señora Ponzanelli con todas las heroínas que quién sabe si de dónde salieron estos seres heroicos no porque sean mujeres bueno qué tanto se vale es eso una destrucción del patrimonio no nada no, no nada más es aniquilar es también poner están destruyendo nuestro patrimonio visual nuestra cultura visual les dejo esa mosca en oreja okay y mañana yo puedo. decir una y Iván, Iván con nosotros para hablar de subjetividad, la discapacidad en prácticas artísticas y culturales, con Benjamín Mayer, Beatriz Miranda, Joe Trujillo, y va a ser algo tan rico como hoy o más. Entonces, hasta mañana a las 11. Bueno, ¿Está pendiente ese debate, Osvaldo? Sí, sí, sí. Y está salir? pendiente que nos diga Federico qué opina del Paseo Ponzanelli. Ahí se los dejo. Vale, ¿eh? vale gracias. Muchas <laughs> de... gracias. gracias. por Graciela. el 75, 85 aniversario. Gracias, Lucía. Hasta mañana.